Una investigación reciente nos acerca al contenido mítico y religioso del centro de la cultura tolteca. El sitio arqueológico de Tula se revela como un espejo que muestra el conocimiento para vernos reflejados en el cosmos. El fundador mítico de Tula fue Quetzalcóatl. La serpiente emplumada poseía el secreto de cómo el ser humano se transforma en Dios. En 1940, el arqueólogo Jorge Acosta explora los restos de Tula en el centro de México con la enorme expectativa de encontrar los tesoros perdidos de Quetzalcóatl. Entre los arqueólogos surge mucha frustración por no encontrar lo que tanto prometían las fuentes históricas. Pero los tesoros estaban ahí, esperando ser descubiertos. Y allá existe el gran espejo, el de dos caras, el que alborea en la región de los muertos, en el cielo. Recién ocurrida la conquista española, enviaron a Tula a Fray Bernardino Sahagún, el franciscano que se convertiría en el mayor especialista en cultura y religión indígenas. Era importante entender a Tula, porque de aquí venían las bases religiosas de los pueblos indígenas sometidos. Tan grande resultaba el prestigio de Tula, que incluso la nobleza azteca pretendía ser de su linaje. La forma tolteca de ver lo espiritual en relación con la naturaleza y el cosmos complicaba en mucho las tareas de evangelización. Por ello, estos conocimientos permanecieron ocultos en la obra de Sahagún. Sus manuscritos transmiten las palabras e imágenes de sus informantes indígenas, que a pesar de la censura de Sahagún, nos introducen en el enigma de cómo mirar y entender el sitio de Tula. Según los indígenas que hablaron con Sahagún, Quetzalcóatl, al final de su vida, se convirtió en el planeta Venus. El ciclo de Venus, visto desde la Tierra, dura 584 días, y los indígenas lo dividían en 6 períodos de ocultamiento y aparición. En sus principales apariciones se llama Estrella de la Mañana y Estrella Vespertina. Al recorrer el sitio de Tula, se recrean estos mismos períodos utilizando un monte como Venus. Y se ve la montaña tolteca y las pirámides toltecas, los montículos, el surgimiento de los templos toltecas. La montaña para las culturas mesoamericanas es la presencia de Dios en la tierra. En Tula, el monte Xicuco representa a Venus. Xicuco en náhuatl viene de ombligo, la unión del interior con el exterior.
El monte Xicuco simula el movimiento de Venus. Las pirámides actúan como el sol y la luna. El Xicuco es ocultado por los edificios. En algunas áreas se le deja ver y en otras no. En Tula, los edificios funcionan como biombos que enmarcan los desplazamientos de Venus representado por la montaña. ¿Cómo aparece y cómo se oculta? Para lograr estos efectos, los toltecas crearon los niveles, distancias, tamaños y ángulos de los edificios que se conjugan para crear un espejo del cielo en la tierra. Así lo representa el Códice Borgia, uno de los pocos documentos indígenas que sobrevivieron las quemas de los conquistadores. Se puede utilizar para ver cómo Tula es un mapa de Venus y un útil instrumento que guarda y produce conocimiento. Si en Tula está el espejo que abarca la creación, también está el espejo negro, el detalle de los relatos y esencia de nosotros mismos. Primer periodo, Reino del Fuego. El sol se prepara para resurgir en el Reino del Fuego. En este periodo, Venus desde la Tierra está oculto. Desde la plaza, el monte Xicuco tampoco se ve. Se inicia el ciclo en el centro de Tula. En el Códice Borgia, este es el lugar del fuego bajo la Tierra. Para llegar al fuego, se necesita cruzar la capa terrestre que nos separa del núcleo encendido en el centro. Quetzalcóatl llega aquí pasando por el vientre de la Madre Tierra. La diosa es la misma Tierra. Ya dentro del fuego, Quetzalcóatl llega a un tapete de serpientes entrecruzadas. En Tula, este templo también tendría serpientes entrecruzadas, como todavía sobreviven en Chichén Itzá, lugar que en muchos aspectos es la calca de Tula. En las imágenes recopiladas por Sahagún, hay atados de serpientes que sirven como petates mágicos, que con su movimiento en todas direcciones tejían el espacio con el tiempo. Un sacerdote sentado sobre petate de serpientes conoce su muerte. Sobre el petate ya no hay tiempo ni espacio. Solo queda el círculo de su esencia. Al pasar por el filtro de serpientes, se transforma su visión del cosmos. Quetzalcóatl logra encender el fuego del viejo sol. Lo encuentra recostado sobre su espalda,
como un chacmol. Aquí se descubrió un chacmol. Enciende el fuego, friccionando un bastón sobre el pecho del sol. Sale la luz nueva de cuatro colores. Así nace el sol, sin la necesidad de un sacrificio humano. Sacrificio que realizaron los aztecas cuando se instalaron en Tula, traicionando los principios de Quetzalcóatl. En la Tula tolteca, la labor de Quetzalcóatl con el fuego era suficiente para establecer una sincronía con el movimiento del sol. Su pirámide es el trayecto del sol. Quetzalcóatl asciende como el sol, se ha convertido en sol. Los que se dedicaban a observar el curso y el proceder ordenado del cielo se convertían en sol. Se han convertido en Dios. Quetzalcóatl camina siguiendo la ruta del sol. Segundo periodo. Estrella vespertina. Se desplaza hacia el oeste como Venus, que en esta época reaparece por la tarde. El Señor de la Noche le entrega la montaña a Quetzalcóatl. Viaja con el águila que es el sol del atardecer. Llevará sobre su espalda la montaña. Para guiarlo, Tezcatlipoca le muestra el espejo donde ve la divinidad. Cuando Quetzalcóatl estaba en Tula, le llegó una trampa de Tezcatlipoca, el dios que buscaba usurpar su poder. Era un espejo negro en el cual Quetzalcóatl vio la máscara de su santidad falsa. Más adentro estaba su parte oscura. La siguió poniéndose tan borracho que hasta fornicó con su propia hermana. Abandonó Tula para redimirse y reencontrarse. Mucha gente lo siguió. Entendían muy bien a los espejos. Todos usaban espejos. Siempre lo llevaban sobre su espalda. Y cuando salían al camino, en orden, en fila, ahí iban mirando el espejo que llevaba sobre su espalda el que iba adelante. Quetzalcóatl, al mirar el monte, se ve a sí mismo. Era monstruoso, maltratado. Una roca monstruosa y caída, sin ninguna creación en ella. Quetzalcóatl recibe la estrella vespertina y la lleva siguiendo el camino del sol. De la misma manera, se desplaza el monte Xicuco en Tula. El monte se vuelve parte de su tórax. El monte en el cuerpo humano está en el tórax.
es eso de mi cuerpo? Entonces se lo mostraron y le dijeron, mira, Señor, tu cuerpo, mira y conócete. Al final de sus transformaciones, todo lo que vio en el espejo Quetzalcóatl ya es parte de sí mismo. El sol, la montaña, el enemigo, el movimiento. Quetzalcóatl completo, vivo y muerto, desarticula la carne de sus huesos, buscando una zona más profunda. Solo pasan los muertos, o los que han sabido desdoblarse. Quetzalcóatl se enfrenta al Señor de la Noche en el juego de pelota. La conjunción de la luz y la oscuridad abren un pasaje. Aquí se ve, aquí no se ve el monte Xicuco. Precisamente en el centro del juego de pelota, donde desaparece el monte Xicuco, se marca la entrada a un pasaje subterráneo. A espaldas del juego de pelota, el sol se oculta. El sol entra en la montaña. Sus últimos rayos son alas de mariposa. Para los indígenas, la montaña y el sol juntos representan a Dios. Fray Bernardino de Sahagún utiliza este conocimiento para la evangelización que acabó con las religiones mesoamericanas. En las cartillas para la enseñanza del catolicismo, podemos ver que sus figuras están hechas para personas que ven con naturalidad los movimientos complejos del alma. Sahagún utilizó la información de sus informantes y de los sitios sagrados para construir los catecismos. Ellos dicen para esta tira de imágenes, el sol entra, el Dios entra. En el Borgia, la montaña reaparece invertida y asemeja una flor. Es el momento cuando el sol entra en la montaña. El sol Dios está en el interior de la persona. La transformación en divinidad ocurre en varios niveles que se sobreponen. El paisaje, los astros, el mito, el cuerpo y la naturaleza. Se necesita describir por partes lo que es un solo evento. El sol entra, el Dios entra. Abra tu corazón como las flores, que viva vuelto arriba tu corazón. Quetzalcóatl ha encontrado la apertura de su corazón hacia el cielo. Lo hizo confrontando el espejo negro que le mostró Tezcatlipoca. Tuvo que reconocer el interior de su persona, su forma más humilde, para entrar en presencia del Dios. El rompimiento con las imágenes exteriores de sí mismo, ya no reconocerse solamente como ser adornado, ni en sus pasiones, ni en la montaña, sino estar abierto a ser parte del todo, es la apertura que necesitó Quetzalcóatl para introducirse en la flor.
flor montaña en el cuerpo humano son los pulmones y el corazón. Quetzalcóatl viaja por el tallo de la flor acompañado por mariposas. En el cuerpo humano, la primera mariposa se encuentra en la pelvis. Quetzalcóatl viaja por el tallo de su columna. Las vértebras mariposa son el fuego que asciende hasta su cielo interior. El cráneo, la bóveda celeste. El cosmos y el cuerpo se unen en una sola forma. La serpiente es el ducto por donde pasa el sol al otro lado de la tierra. Es la columna, es el tallo de la flor, es el pasaje para llegar a la divinidad. Esta serpiente que va del cielo al agua es la serpiente emplumada. Quetzalcóatl ha viajado por el tallo de la flor acompañado por mariposas. Tula fue construida para transmitir la experiencia de cada uno de estos elementos. Al causar una contemplación interna, se vuelve un instrumento de transformación. Es algo que ocurre afuera y adentro, en el cosmos y en el microcosmos. Tercer periodo, Reino del Agua. Durante este periodo, Venus se sumerge en el mar. El monte Xicuco es visible desde el manantial de Tula. El viajero pasará al otro lado del río. Quien seguía este ritual cruzaba por el túnel de una serpiente que se iniciaba en el juego de pelota. Se trata de un viaje por el interior de uno mismo. Solo llegaban al reino del agua los que podían mostrarse plenamente. Ahora, el dios lo lavará. ¿Qué te está sucediendo? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus raíces? El Señor lavará por ti aquello que su corazón decida. En el Tlalocan está el bañador de gente, el limpiador de gente. Quien ha pasado por aquí deleita al dios, hace reír al dios. Una vez más se vuelve un niño. El reflejo del sol en el agua forma un árbol de espejos. Quetzalcóatl seguirá por el agua como su gemelo, Xolotl, el perro que nace en las raíces del árbol.
viajará por el interior del espejo, el espacio de los reflejos, el interior del mar. Más tarde, reaparecerá Xolotl en una concha que sale del océano. Quetzalcóatl entrega una copa a Tláloc, el dios del agua, para crear la lluvia. De aquí surgen los relámpagos, nacen las nubes. Quien ha tocado esto se vuelve como si hecho de piedra verde y preciosa o de plumas de un perico joven y debe comportarse con humildad, triste, modestamente llamando al dios. Los aztecas reconstruyeron en el Valle de México varios de los elementos centrales de la cosmogonía tolteca. Los petroglifos aztecas que se encuentran en el Monte del Agua de Tula fueron duplicados por ellos en el Tepeyac. Muestran que los aztecas vieron en el cerro del Tepeyac lo que habían visto en el manantial de Tula. En ellos se ve a Quetzalcóatl y a la diosa del agua. Cuarto periodo. Descenso al inframundo. Venus Quetzalcóatl pasa por un periodo de invisibilidad y reaparece para bajar por el cielo hacia el inframundo. La presencia o ausencia del monte ubica el alma en los lugares lejanos que aquí se representan. Cada posición de Venus en el cosmos también guarda un anhelo, un proceso, una fuerza, una posición del alma. Al ir a ese lugar con nuestra mente, recuperamos una parte de nosotros. Aquí, Quetzalcóatl le da forma a su dios. El cielo se abre, la tierra se abre. Desciende por dentro de la flor que forman las estrellas para entrar al monstruo tierra y a su juego de pelota. Quetzalcóatl, descarnado, como espíritu, baja al interior de la tierra. Allá están otras fuerzas primitivas y poderosas que guardan algo de lo más delicado. Volverá a unir su carne y sus huesos. Xolotl le devolverá la carne después de su travesía por el agua. Se dirige al ombligo del Zipactli, un antiguo lagarto recostado sobre las aguas primordiales que sostiene la tierra firme. Cuando solo había mares interminables, el Zipactli se posó en las aguas para que sobre su lomo se construyera nuestro mundo. Por la boca ombligo del Taimán, desciende Quetzalcóatl al inframundo. Quinto y sexto periodos. Estrella de la mañana. Interior de la tierra. El monte es Venus, la estrella de la mañana visible al amanecer. Cada día, Venus se desplaza más hacia el oriente, más cerca del sol que amanece. Quetzalcóatl eventualmente será quemado por el sol.
después de su peregrinación a Oriente que completa su conocimiento, se quema a sí mismo en una hoguera. Nacen pájaros de muchos colores. De su corazón surge la estrella de la mañana. El águila que representa al sol se come a Venus. Venus y el sol se funden en uno. La montaña del viento es una montaña hueca. Esta montaña en el cuerpo humano es la pelvis invertida. Quetzalcóatl, como estrella de la mañana, suelta su aire que florece e impulsa al sol para que no esté fijo quemando a tierra. El ciclo de Venus retorna a su origen. Quetzalcóatl vuelve al vientre de la diosa Tierra, pero antes de cruzar lo ancho de su cuerpo, pasa por sus estratos en un lugar más denso. Baja a recuperar los huesos de sus antepasados. Los huesos son la semilla, el origen del cuerpo humano sembrado por el cosmos. Has llegado a la tierra. Te envían acá tu madre y tu padre. Fuiste fundido. Fuiste labrado en tu casa, donde está la dualidad. En el recinto se encontró una ofrenda que narra el rescate de los huesos que hizo Quetzalcóatl. El códice retoma varios elementos de la ofrenda. El maíz presente como conchas rojas, el hueso rojo, el disco espejo del sol. El sol necesita pasar por la muerte para lograr las cosas de la vida. Es el sol debajo de la tierra, entregando su fuerza para que broten las semillas. En estos recintos interiores de invisibilidad de Venus y del Xicuco, Venus quedó hecho cenizas. Solamente es el viento y remolinos de cenizas en el viento. La diosa del deseo deja pasar por su cuerpo y su corazón a los seres que se han quemado en el fuego solar. Es el camino de regreso a un cuerpo humano. De nuevo se confrontará Quetzalcóatl con las fuerzas de este lugar donde rige el deseo. Volverá a errar y a verse en el espejo negro para conseguir la purificación. Es un dios que se vuelve hombre y un hombre que se vuelve dios ciclo tras ciclo, para permanecer en el tejido de la vida y formar corazones que se muevan hacia todas partes. No necesitan morir para ir al cielo. Necesitan estar íntimamente ligados a la tierra para permanecer en la presencia de Dios. Estos conocimientos tan diferentes a los de Europa les dio a los franciscanos la esperanza de preparar al mundo que buscaba el regreso de Jesucristo. Su proyecto de construir una nueva sociedad basada en lo sagrado de la naturaleza, como predicaba San Francisco, fracasó ante otras corrientes del catolicismo. Tula viene de Teotihuacán, donde nacieron el sol y la luna, sacando al mundo de la oscuridad. Según los antiguos, la luz que emiten estos astros no solo es física, sino espiritual. Es un modelo que incorpora los ciclos del espacio y del tiempo en nuestro pensamiento. Los toltecas recogen el modelo de Teotihuacán no solo como arquitectura y juego de volúmenes, sino como el centro mítico
de un origen que se renueva para que las personas puedan reencontrar las hebras de sus almas. Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo se vuelven personas espejo. Estos hombres perforados sabían convertirse en sol, en luna, en Venus. Los aztecas, al establecerse en Tula, descubren las artes y los oficios. Dejan de ser un pueblo nómada. Cerca de Tula, en el Coatepec, nace su sol Huitzilopochtli, quien rompe la armonía de los cielos, estableciendo un conflicto con la luna y las estrellas. También deciden establecer los sacrificios humanos al sol. Destruyen a Tula. Vuelven a migrar hasta el Valle de México. La ciudad que ahí se construye guarda muchos de los elementos de Tula, pero ahora orientados a un cosmos que ya no es armónico y que requiere de constantes sacrificios para seguir funcionando. Cuando los aztecas se enteran de la llegada de Cortés, piensan que se trata del regreso de Quetzalcóatl. Esto paraliza su enorme capacidad guerrera, porque sienten pánico por haber deformado los principios de la vieja religión. En el primer encuentro con los conquistadores, se da un intercambio de regalos. Moctezuma le envía a Cortés las joyas de Quetzalcóatl. Cortés le da a cambio unas galletas rancias. Para Moctezuma, estas galletas marcan la humildad del dios y las manda a enterrar a Tula, la casa de Quetzalcóatl. El catolicismo tuvo que recoger algunos momentos de la visión tolteca. Uno de ellos es el descenso de las flores del cielo que ocurre por el interior del Zipactli en Tula. Los informantes de Sahagún pintan estas imágenes de transición. Sus elementos también son plasmados en la Virgen de Guadalupe que surgió en el entorno franciscano. Los frailes sabían que no se trataba de sustituir una figura por otra, sino como en los catecismos, de emprender con los indígenas un camino efectivo hacia la divinidad. Lo podemos entender al comparar un códice paralelo al Borgia con la Guadalupe. Estas son las estrellas. Este, el camino que sirve de paso por el interior del cielo. Esta es la flor montaña que desciende. Así también la luna y el sol. Los indígenas leyeron a la Virgen de Guadalupe desde el simbolismo complejo de su propia religión. La Virgen de Guadalupe trae la frescura del Dios a la tierra. La transformación del camino tolteca en una imagen aceptable para los conquistadores fue una victoria de los sabios indígenas que en el primer canto que habla sobre la Virgen de Guadalupe mencionan la caída de Tula y cómo en Santa María pintados están los toltecas. Este arribo histórico, que vuelve legal una parte de la espiritualidad antigua, no era más que un fragmento de las tareas de Quetzalcóatl. En el espejo de Tula se pasa por diferentes elementos, por densidades, por el interior del cuerpo, por los mundos de los dioses, por dimensiones donde no hay espacio. La montaña marca con su pauta los períodos de Venus. En ellos ha cabido el conocimiento para construir la vida al ritmo de la naturaleza. En ese camino, en su juego de espejos, también está el encuentro con nuestra divinidad.
una montaña tragada por los edificios, una escultura compleja, un espejo del cielo.